Estamos aquí con Piero Molducci, el superentrenador de este año del Ushuaia Ibiza Volley, que es bueno, uno de los grandes entrenadores de la liga, pues de la Superliga Española, y que este año está con nosotros y muy orgulloso de que, bueno, pues que una eminencia en el voleibol como él esté con nosotros acá, ¿no? Bueno, Piero, muchas gracias por la entrevista. Y antes de nada, antes de hablar del deporte y de hablar del vóley, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en las islas? ¿Cómo te sientes con el club? Y bueno, ¿y qué pensamiento tenías de ellos? Y ahora que lo has visto, ¿qué tal, no? No, aquí me encuentro bien porque me gusta la isla, me gusta la gente aquí. En invierno mejor que en verano, porque en verano es complicado mucho. Del club no sabía nada. Cuando he llegado aquí, ho incontrato un poco di problema qui nel pavillon perché tenevamo poca ora e pochito a poco stiamo arreglando tutto per il futuro. Bien, io qui mi encuentro bien, in Spagna in generale mi encuentro bien. 7 anni in Andalusia, questo è l'ottavo anno che sono in Spagna e sin problemi. E l'equipo? Un equipazo este año con muchas posibilidades, ha habido altibajos, sobre todo por tema de lesiones. Pero ¿cómo lo has visto? ¿Cuál es tu resumen de la temporada regular, incluyendo también la Copa? No, temporada regular, una grande temporada. Hemos ganado el 82% del partido, hemos perdido solo 4 veces. Hemos tenido muchísimo problema con lesiones en el mes de enero y febrero. Y ahora hemos recuperado prácticamente todo, estamos entrenando bien. Esperamos el playoff. Miramos qué se puede hacer en el playoff. Sí, porque aparte se ha conseguido un récord, 10 victorias consecutivas que nunca había existido antes en el club. Este año se ha conseguido, llegando con victorias seguidas a la fase final, y toca Almería. Hombre, aparte del super equipo que es, también para ti es algo emocional, ¿no? Bastante, porque yo he llegado aquí en la primera vez a Almería en 2004-2005, he ganado la Liga. Después he vuelto en el 2012-2013, he ganado la Liga. E ho entrenato hasta el año pasado. Emocional porque Almería tengo amigos, tengo casa, tengo un ristorante, conozco todo, es como la mi casa. E ahora vivo aquí a Ibiza e más o menos como l'Andalusia, como costumbre, como gente, como vida. E me encuentro bien aquí como en Almería. Y la eliminatoria, ¿cómo la ves? ¿Tenemos realmente posibilidades este año? Ma non si sa, perché il playoff è una liga a parte, hai che ganare 3 partite contro la misma equipo, consecutiva o no consecutiva. Se gioca 2 giorni consecutivi, questo non è una cosa buona, perché se gioca solo in Spagna, viene se il sabato, e uno non può descansare, non può preparare il secondo partito, perché falta da un partito all'altro solo 1 giorno. Quando hai un playoff non hai un pronostico, non si sa chi può ganare, non si sa chi può perdere, hai che giocarlo e giocarlo bene, questo è il playoff. Che de todos modos hemos ganado al primero, al segundo y al cuarto, a los 3 que últimos campeones de España, se les ha ganado la segunda vuelta, con lo cual se puede pensar en la final, creo yo, ¿no? Ma si può pensare tutto nel deporte, perché è normale che quando tu giochi, giochi per ganare. Però también l'avversario gioca per ganare e Almería sta acostumbrata a giocare i playoff. Io Almería ho giocato sempre la finale per 7 anni consecutivi. Almería tiene giocatori che è formato io también, che conoscono il voleibol, conoscono la finale del voleibol, mentalmente stanno acostumbrati a giocare la finale o la semifinale. Questa è una cosa importante. Nosotros aquí el primer año que tenemos reale posibilità di arrivare alla finale, ai giocatori che nunca hanno giocato una semifinale o un playoff, però hay que giocarlo e giocheremo. Bueno, pues esperemos que sí, te damos toda la enhorabuena y muchas gracias por esta entrevista, como te comentaba antes, y mucha suerte para esta gran eliminatoria, y estaremos presentes nosotros también. Ok, muchísimas gracias a vosotros, esperamos que todo vada per el mejor. Muchas gracias.